Bueno, buenos días a todos. Hoy desde el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Hoy vamos con la mesa 6, si mal no recuerdo, el censo estatal de víctimas. Y bueno, yo creo que es casi la estrella igual de las jornadas, ¿no? Tengo a mi derecha y a mi izquierda varias personas que, dos sobre todo, creo que han colaborado conmigo especialmente para, digamos, hacer un estudio previo de lo que es el censo estatal de víctimas, que ya, afortunadamente, pues está aprobada la Ley de Memoria Democrática, pues hace apenas un mes, y la verdad es que me han ayudado mucho para, digamos, diseñar lo que puede ser el registro y censo estatal de víctimas. Voy a comenzar primero con las presentaciones de todos, incluido yo. Esto es una mesa un poco especial porque el presentador y moderador también participa como conferenciante ponente para presentar el proyecto. Así que se me hace un poco difícil presentarme a mí mismo, pero bueno, empezando por mí, soy José Luis Muñoz Romano, soy licenciado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha. Pertenezco al Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Estas jornadas, pues, afortunadamente, cuentan con varios miembros de este cuerpo y pertenezco desde 2007. También, bueno, sobre mi trayectoria profesional, aparte de esto de las redes sociales en los que estoy, digamos, muy metido, pues se me vincula especialmente dentro de los archivos de la Administración General del Estado. He trabajado en el Archivo General de la Administración, pero también en los centrales, o sea, yo he estado desde el Central de Justicia, que es donde empecé como facultativo, al Central de Educación y al Central de Fomento, que pasó a denominarse Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que llevaba encima, acompañado o adjunto, el archivo de vivienda. O sea, era un 2x1. Aparte, pues bueno, ahora trabajo como jefe de área en la Dirección General de Memoria Democrática. Y llevo, entre otros cometidos, aparte de este diseño del Censo Estatal de Víctimas, la publicación de contenidos en la web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, las consultas generales de atención ciudadana, la búsqueda de desaparecidos y la creación y diseño, ya digo, de este registro y censo estatal de víctimas, aunque hay algunas cosillas más, pero bueno. Gerard, que está aquí a mi izquierda, Gerard Corbella, es el fundador de La Fonería, empresa dedicada a la gestión y difusión de colecciones de patrimonio cultural para museos, archivos y centros de documentación, y está focalizado especialmente en las colecciones de memoria histórica. Como empresa ha realizado proyectos para instituciones culturales catalanas de ámbito estatal y también de América Latina. Es licenciado en Historia, además en esta universidad, posgraduado en Antropología Audiovisual y doctorando en el Programa de Sociedad de Información y Conocimiento de la UOT sobre la gestión de colecciones de memoria. O sea, que prácticamente estás en tu terreno. Previamente fue el responsable del Centro de Documentación del Memorial Democratic y ha trabajado como técnico del Museo Comarcal del Urgel. En sus 17 años de experiencia se ha focalizado en la gestión y difusión de colecciones de memoria, destacando entre ellos el Banco de la Memoria Democratic y el portal Oroibidea por el Instituto Navarro de la Memoria, que el otro día pudimos ver. Alejandro Alex Peña es miembro del Instituto del Equipo de Desarrollo de Dédalo, una herramienta de software de código abierto para la gestión de patrimonio cultural material, inmaterial y memoria. Y desde 1998 ha trabajado dando soporte tecnológico a la implementación, desarrollo y publicación de diversos proyectos de catalogación e investigación de memoria democrática. Y bueno, por último, Eulalia. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabaja en la Generalitat de Cataluña desde 1990 para distintos departamentos. Desde 2010 está en la Dirección General de Memoria Democrática, donde actualmente coordina el equipo dedicado a la reparación a las víctimas, lo que incluye la localización de personas desaparecidas, el censo de personas desaparecidas, el mapa de fosas de la Guerra Civil, el franquismo, el programa de identificación genética, los trabajos de documentación e investigación historiográfica, las indemnizaciones a presos políticos y el Banco de Memoria Democrática, todo eso. Bueno, pues vamos a comenzar con mi presentación. Bueno, pues empiezo con mi presentación. El título, evidentemente, el Censo Estatal de Víctimas, el proyecto piloto. Bueno, pues la presentación se estructura en tres partes. Tenéis ahí el desarrollo legislativo, que es básicamente hablar de la Ley de Memoria, el estado previo a todo esto, sabíamos que se iba a publicar la Ley de Memoria Democrática,
pero jugábamos en aquel momento con el anteproyecto de la Ley de Memoria. Y un tercer punto sería el proyecto piloto, o sea, la base ya de diseño de la página. El desarrollo legislativo, pues ahí tenéis publicado en el BOE la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, que, como digo, o sea, esto tiene apenas un mes. Bueno, pues la Ley de Memoria, en su artículo 9, menciona el registro y censo estatal de víctimas, artículo 9. De los párrafos que veis ahí, los puntos, pues yo he destacado cinco aspectos, ¿no? Por un lado, ¿quién asume las competencias? Pues las asume el Ministerio de la Presidencia. Los datos que tienen que figurar en este censo estatal de víctimas, pues son datos recabados de archivos, bases de datos documentales y obras de referencia especializadas, es decir, metemos fuente primaria, fuente secundaria. Se anotarán las circunstancias respecto de la represión padecida, fallecimiento o desaparición y la fuente de la que procede la información. Esta información se incorporará de oficio o a instancia de las víctimas, familiares o entidades memorialistas. Y aparte del registro de víctimas, el Ministerio elaborará un censo público de todas las víctimas de la guerra y la dictadura, así como de quienes murieron en combate durante la guerra. El punto 3, que creo que ayer Gerard lo preguntó a Jesús Rubí, pero se quedó un poco ahí en la nebulosa de qué. Bueno, pues el punto 3 de este artículo 9 dice que este censo incluirá tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas como a los supervivientes que presten su expreso consentimiento, personas vivas. En ningún caso se incluirán en el censo categorías especiales de datos, que esto es importante. También es muy importante reflejar aquí el censo estatal de víctimas, ¿por qué? Por el artículo 27.7 que estáis contemplando, en el que, bueno, pues menciona el censo de fondos documentales para la memoria democrática. Este censo realmente pues, ya existe en teoría en el CADA, o sea, en el CIDA, perdón, tenemos una guía de fuentes documentales de la Guerra Civil. Y aquí lo que menciona la Ley de Memoria Democrática es a quién le compete ahora este censo de fondos documentales, que no cambia, sigue siendo el Ministerio de Cultura, pero sí aporta la novedad de que, bueno, se colabora el Ministerio de Presidencia y también otras, el resto de las administraciones públicas. Incorpora los documentos de 1936 a 1978 y los fondos documentales generados por organizaciones clandestinas, movimientos de resistencia a la dictadura, asociaciones de defensa de los derechos humanos con independencia de las fechas y el mantenimiento, que también lo señala, pues, de este censo conllevará la puesta a disposición en línea de toda la información relativa a esos archivos y recursos documentales, así como la interoperabilidad con otros repositorios de información. Repito, todo esto en acceso abierto. Y este censo está realmente, pues eso, asociado, vinculado al censo de víctimas. Esta parte la voy a prácticamente pasar, la de la disposición adicional décima, protección de datos, pues Fernanda directamente pasarla, son varias, básicamente por una cosa, porque Jesús Rubí ayer me fusiló directamente todo este apartado. Me iría a la diapositiva número 11, en el cual ya analizamos, que ahí perfecto, el estado previo a la elaboración del censo. ¿Por qué un registro censo de víctimas, ¿no? Pues básicamente pues para defender los derechos a la verdad, justicia, garantía de no repetición, dignidad con las víctimas, la reparación, el rigor, que me parece muy importante, que se tenga conciencia ciudadana, el deber moral, ¿no? Al final de reflejar todo esto, que sea visible, ¿no? para la ciudadanía y, sobre todo, yo creo que una cosa que además dice la propia ley, y cito, el olvido no es una opción para una democracia. Yo creo que esto es la clave de todo. Y también, ojo, para evitar cosas como esa imagen, que sin mencionar mucho el medio, pues confunden, hay fake news por parte de muchos medios y te mezclan pues muchas veces pues, churras con merinas. O sea, es que aquí se cita que hay un censo teóricamente ya existente estatal de víctimas, que le faltan unos registros y realmente estaba mencionando el portal de víctimas de la Guerra Civil, pero del Ministerio de Cultura.
el censo estatal todavía no está publicado. O sea que aquí ya nos están confundiendo, nos están liando, que si falta esto, que si falta... Y al final lo que hace falta pues eso, es publicar y otorgar visibilidad al verdadero censo estatal de víctimas. No sé si la conseguís ver, pero bueno, ahí lo que he reflejado son, digamos, una guerra también de cifras. ¿Qué pasa con la historiografía? Pues que dependiendo del historiador de turno, pues te puedes encontrar pues, con cifras, si lo veis, pues Moradillo cita 735.000 víctimas, Gabriel Jasson te habla de 380.000, en muertos pues la mayoría de historiadores 200, 150.000 en esa horquilla, Gabriel Jasson 100.000 muertos, o sea, cada cual pues habla de una cosa. De ahí, pues eso, la necesidad de un censo de víctimas, que ya sabemos que esto es un proyecto de envergadura, que es muy difícil al final que reflejemos a todos. Ayer veíamos proyectos que empezaron en el 54, creo, alguno, después de la Segunda Guerra Mundial, y siguen todavía trabajando en ello, ¿no? Con lo cual, pues somos conscientes de que nunca llegaremos igual, pero intentaremos acercarnos, ¿no? Spinoza. Francisco Espinosa y José Luis Ledesma, pues en la publicación de Ángel Viñas en el combate por la historia, pues dan también unas cifras por autonomías, pues Andalucía, Madrid y demás, pueden ser muy cercanas a la realidad, pero realmente necesitamos ese censo estatal de víctimas pues, para poder demostrarlo, ¿no? ¿Qué hace la ley de memoria? Pues la ley de memoria democrática sitúa a las víctimas en el centro de la acción pública. El censo lo que pretende, pues lo que decíamos, otorga visibilidad, entre otras cosas, ¿no? Aparte de los otros derechos que mencionaba. ¿Dónde se menciona a las víctimas? Pues en el artículo 3 de la ley. Se considera víctima a toda persona que haya sufrido daño físico, moral, psicológico, daños patrimoniales, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario, desde el 18 de julio del 36, desde el golpe de Estado, la posterior guerra de España y la dictadura franquista, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor, ojo, de la Constitución española de 1978. Vamos a probar. Mucho mejor. La ley reconoce como víctimas, pues no sé si veis antes, voy a pasarlo así de pasada, que hay varias letras, pues de la A a la M, pues tenemos, si mal no recuerdo, creo que eran 13 categorías. Ayer se hablaba de diversos proyectos, pues que algunos mencionaban, pues no sé, 30, 40, otros 13, 14, 15. La ley menciona 13 tipos. Y estos son fallecidos o desaparecidos como consecuencia de la guerra o la dictadura, privados de libertad, torturados, deportados, presos, torturados o fallecidos dentro de la cárcel o campo de concentración, colonias penitenciarias, ya sea dentro o fuera de España, exiliados, perdonad que es que no me coge la diapositiva, padecieron represión, aquellos que padecieron la represión económica con incautaciones y la pérdida total o parcial de bienes, multas, sanciones, inhabilitación o esta cosa tan extraña, el extrañamiento. También reconoce como víctimas a colectivos, bueno, represaliados pertenecientes al colectivo LGTBI, que sufrieron represión por su identidad o orientación sexual, depurados, que fueron, perdonad que al final yo me voy a mi presentación y no lo podéis ver, depurados o represaliados por ejercer cargo público, niños, bebés robados, sustraídos y adoptados sin libre consentimiento, guerrilleros o maquis que participaron en la guerrilla antifranquista, represaliados por el uso o difusión de su lengua propia, represaliados de las Fuerzas Armadas por pertenecer, por ejemplo, a la Unión Militar Democrática, también aquellos que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas, represaliados por prestar asistencia a las víctimas. Y aquí empezamos ya con lo que es el previo, ¿no? Esto es como los partidos, pues el previo al proyecto de censo estatal de víctimas. ¿Cómo empezamos con ello? Pues no recuerdo ya la fecha, pero ahora ya desde luego un tiempo, igual un año, ¿no? Más de un año, vale, ya voy acabando. Tengo al moderador, Alex, detrás de mí. Bueno, pues muy rápidamente, pues con una asistencia técnica en la que programamos una serie de reuniones con personas de especial relevancia en el campo de la memoria, asociaciones, fundaciones, etc. La herramienta de software libre, bueno, intentamos idear un
pues eso, un modelo dentro de esa planificación de qué íbamos a hacer y planeamos una herramienta de software libre con datos abiertos. Establecer una categorización de víctimas, que ahora la ley ya sí que nos aporta. Había que tener en cuenta en aquel entonces solo a los declarados fallecidos o fallecidos, pero ya vimos en algunas reuniones que había cierta disconformidad en que se incluyeran, perdón, que se incluyeran aquellas víctimas vivas que así lo solicitaran. Había un debate entre el registro como base de datos interna y el censo con visibilidad externa. Había que establecer un modelo de cesión de base de datos mediante convenio o autorización. Los datos tenían que ser abiertos, exportables, se planteaban posibles ayudas a colectivos que igual no, o sea, había cierto vacío historiográfico en determinados tipos de víctimas, como ya digo, el colectivo de LGTBI, bebés robados, la represión de la lengua, en fin, dotación de recursos humanos. Todo esto, Gerard y Alex, pues prácticamente os lo van a ir comentando. Me quedo básicamente con que al final una de las cosas que hemos hecho desde la Secretaría es hacer un mapeo de base de datos y encomendarnos a la gracia de Dios de decir qué cifra es la que va a ser la que comencemos a publicar realmente en el Censo Estatal de Víctimas. 100, 200, 1000, ahora en aquel momento me parecía pues una cifra muy alta, pero ahora tengo perspectivas de algo más grande, 600.000, 700.000 registros. Se han estudiado otros listados de víctimas que, bueno, ahí están, buscar combatientes, está todos los nombres, está IHR. También hemos visto cosas que igual no nos gustaban tanto, porque, bueno, hay algunas asociaciones que cuelgan listados de víctimas, pero no reflejan la fuente, ¿no? Y esto, pues bueno, la propia ley nos dice que tenemos que citar, digamos, archivos o por lo menos publicaciones bibliográficas. Y aquí no vemos ningún dato. Sí hemos trabajado con dos guías de fuente de apoyo que próximamente vamos a ofrecer en la página web, que son la guía de censos de víctimas y la guía de fuentes documentales de memoria democrática. Ya voy a todo trapo. La guía de censo de víctimas permite mapear los listados publicados por entidades públicas privadas que contienen datos de víctimas de que sufrieron la represión. Y ofrecen pues, diversos datos de interés, como el nombre del recurso, las fechas y el número de registro. La guía de fuentes documentales de memoria democrática ofrece datos sobre órganos productores, fondos y series documentales procedentes de archivos nacionales e internacionales, públicos y privados, relacionados con la represión. Se ha completado siguiendo la norma internacional ISDIA, y ofrece por los datos de interés, pues como decíamos antes, pues desde el órgano productor, la serie, fechas extremas, observaciones, etcétera. Como proyecto piloto nos hemos centrado aquí con los archivos provinciales y los archivos de diputaciones. Y la recepción ha sido bastante positiva. Entrando ya en lo que es el proyecto piloto, a ver si tengo esos tres minutos para poder resumir todo esto. Lo hemos distribuido realmente es un embrión lo que tenemos. Pues este proyecto piloto lo que busca es la distribución del censo por bloques, teniendo en cuenta esos campos que veis. Foto de la víctima, número de registro, víctima, hecho represivo, fuente primaria, fuente secundaria, etc. Algún desglose, el desglose de algunos bloques importantes serían el de víctima, con los campos que ya igual ayer pudimos ver en otras bases de datos que mostraron los compañeros, y el hecho represivo. En el hecho represivo ahí destaco el tipo de víctima, descripción, fecha de detención, el centro de internamiento, la fosa, el estado de intervención y, ojo, el victimario. Porque entendemos, por lo menos de momento, y salvo que nos digan otra cosa, que es importante reflejar, pues como dice la ley, por qué están ahí las víctimas. Y nos parece interesante, bueno, aparte del enlace a la página web. El tipo de víctima, lo mismo. Sí. La fuente primaria, exactamente lo mismo. Voy pasando a todo trapo. ¿Problemas a tener en cuenta? Pues la colaboración de otras administraciones públicas por la receptividad que pueda tener. De momento es buena, pero no sabemos cómo evolucionará. Los recursos humanos y materiales que Alex y Gerard pues, van a dar unas cifras muy, muy interesantes. Y la homonimia, que viendo un poco los ejemplos de ayer, pues igual no es tan grave como a nosotros nos parecía. No, hay casos peores, ¿no? Primeras bases de datos con las que trabajamos, pues defensa, todas las que veis ahí, que, ojo,
Hoy ha salido publicado en la página web los inventarios el ICSV del Archivo General Militar de Guadalajara, que me ha dado tiempo a ponerlo hoy a las 8 de la mañana, pero también los de Ávila. A ver, una pequeña parte, no es todo, pero por lo menos ya es algo. Y esto, pues bueno, en buena medida, aparte del buen hacer de la gente de defensa, pues nosotros también nos podemos poner una pequeña medalla porque también les hemos presionado para que intenten publicar esto. Cultura, lo mismo. No entro a mencionar todas las bases de datos que nos interesa. Y los archivos provinciales, pues exactamente lo mismo. Ahí veis pues órganos que, bueno, expedientes que nos podrían interesar de responsabilidades políticas, de tribunales especiales populares, pagos maleantes, que también ayer, pues bueno, nos mencionaban. Estamos abiertos a la colaboración con otras entidades, vamos a pedirlo. Aquí, y con esto yo creo que ya acabo, pues estamos diseñando esa base de datos con esos bloques y esos campos que habéis visto en una especie, bueno, en una aplicación, una herramienta software propia del Ministerio de la Presidencia, que es Proteus Web, que es compatible con el mapa de fosas y el inventario de lugares de memoria, pero no cerramos la puerta a cualquier otra propuesta de código abierto, de software libre, que se nos pueda, que pueda pasar por el camino. O sea que muchas gracias y voy a dar paso sin actitud a mis compañeros. Arranca Gerard, sí. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos después de un arduo trabajo a presentar la conceptualización del censo. Para arrancar, una frase que me gusta mucho de Andreas Huysen, que dice: la memoria requiere de esfuerzo y trabajo, el olvido, por otra parte, simplemente sucede. Totalmente de acuerdo con esta frase. Aquí podríamos poner que el censo requiere de esfuerzo y trabajo y que realmente el censo estatal de víctimas, que está recogido en la Ley de Memoria Democrática, requiere de un trabajo inmenso. Yo creo que hemos ido viendo estos días en los distintos ejemplos de proyectos internacionales el esfuerzo que implica todo esto. ¿Qué se hizo? El objetivo de este proyecto era básicamente tener un primer análisis de la información disponible. No hay un mapeado 100%, ¿de acuerdo? Y tampoco se ha hecho un censo, se ha hecho un diseño conceptual del censo. Por lo tanto, hoy no vamos a presentar una base de datos en línea, sino que lo que vamos a presentar es aquello que hemos analizado y, a partir de este análisis, cómo sugerimos que debe ser este censo estatal de víctimas. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos hecho el análisis? Lo hemos hecho en tres partes. Veis que hay unos números y unos colores. Pues durante toda la presentación vamos a seguir estas tres partes. La primera parte es el análisis interno. El análisis interno que se hizo fue de las bases de datos de entidades memorialistas, uno, instituciones memorialistas, dos, y proyectos universitarios que trabajan con bases de datos. El análisis externo que se hizo, esta especie de benchmarking, de modelos de referencia, se analizaron primero el Memorial Democratic como ejemplo de buena práctica, los archivos de Arolsen, que ayer estuvieron, Yad Vashem, el proyecto Mémoire des Hommes del Ministerio de Defensa en Francia, que también es muy interesante, y el Archivo Nacional de la Memoria en Argentina. Y después la conceptualización a partir de estos análisis se estructura en estas partes: el alcance y los objetivos, la gobernanza, la investigación, la dimensión económica y humana, los temas de protección de datos, la creación de un plan piloto, la gestión de sostenibilidad del propio censo y una propuesta de estructura. ¿De acuerdo? Pasamos. El análisis interno que se hizo muy rápido, se estudiaron 39 casos distintos, con muchos de ellos se hicieron reuniones. En el informe, que esperamos que pueda llegar a ser publicado, pues ahí están todos los resúmenes de las reuniones, de los contactos mantenidos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No vamos a contar en 20 minutos el censo, el trabajo, que tiene unas 300 páginas, ¿de acuerdo? A partir del análisis interno, de las conclusiones de cuál es el estado de la cuestión en las bases de datos de las distintas entidades, asociaciones,
perdón, entidades, instituciones y proyectos universitarios. Nos señalaban, en relación al alcance y los objetivos que debe tener, la necesidad de adjetivar el censo estatal de víctimas. No son víctimas de terrorismo, son víctimas de guerra, dictadura y los primeros años de la democracia y la transición. No hay categorías de víctimas homogéneas por toda España, por lo tanto, debe haber categorías de víctimas heterogéneas. La ley de memoria se veía como una oportunidad porque es la primera en categorizar las víctimas, en tener unas categorías de víctimas, y sobre todo que existía una gran irregularidad de censos. Hay grandes divergencias entre categorías de víctimas, hay grandes divergencias entre territorios que tienen bases de datos y otras que no. Y en el momento que esto se deba, digamos, integrar, se necesitará establecer equivalencias entre las distintas categorías de víctimas. A nivel de gobernanza, pasó de forma muy rápida a una gobernanza descentralizada. Muchas instituciones y proyectos universitarios ya han hecho los deberes. Debe haber una gobernanza descentralizada que permita ir integrando y debe haber detrás del censo una institución pública de carácter estatal. Se propone la creación, como dice la ley, del Consejo Territorial de Memoria Democrática. Se propone en la ley la creación del Consejo Territorial de Memoria Democrática y nosotros lo que sugerimos es que en el Consejo Territorial exista un comité técnico y un comité científico que sea el que vaya ayudando a la construcción del propio censo estatal de víctimas. A nivel de investigación y documentación, como dice la ley, la información siempre ligada a la fuente, la necesidad clara de establecer protocolos, tanto para la investigación, el tratamiento, la recuperación de la información, etcétera, la integración de datos y una demanda también clara de investigación a escala estatal. Falta homogeneidad a nivel de investigación, hay algunos territorios o hay algunas tipologías de víctimas que falta investigación todavía y, por lo tanto, se sugiere que pudiese haber un plan estatal de investigación ligado al propio censo estatal de víctimas. El Plan Nacional de Investigación debería homogeneizar datos, rellenar aquellos vacíos de investigación. Se ve como una oportunidad en el uso de nuevas tecnologías. Aquí hay una oportunidad también de financiación con los fondos europeos de Next Generation y, por ejemplo, la visión artificial que nos permitiría extraer datos y la inteligencia artificial que nos permitiría tanto estructurar estos datos de las fuentes primarias como de indizar estos contenidos pueden ser realmente una oportunidad para hacer un salto de escala en la creación de un censo estatal de víctimas. A nivel de estrategias de difusión, todo el mundo tiene claro que deben existir canales de comunicación con la ciudadanía. Una frase muy repetida es: no puede estar el censo colgado y nadie que coja el teléfono. Esto era algo habitual que se nos decía. Y el plan de trabajo debe tener una gradualidad. Publicar aquello que existe y seguir investigando lo pendiente. No pensar que el censo, cuando se publique, está ya acabado. Vamos al análisis externo. Estos han sido los 5 proyectos que se han investigado, ya los hemos comentado, y voy a pasar muy rápido esta parte, no me voy a extender, está en el informe, podéis verlo. A nivel de alcance y objetivos, las distintas instituciones que analizamos, pues por ejemplo, destacamos en el caso del Memorial Democratic que existe una muy buena conceptualización, una estrategia muy clara y esto, por ejemplo, se ve reflejado en el informe, ¿no?, como una buena práctica. A nivel de gobernanza, en casi todos los casos, menos en el caso francés, está detrás un organismo autónomo, que es el que gestiona el censo. Y esta autonomía del organismo que gestiona el censo pues ha sido clave en muchas ocasiones para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. A nivel de investigación y difusión, interesante en todos los casos que existen protocolos y aquellos proyectos que tienen protocolos han sido aquellos que han trabajado bien y, por lo tanto, se han introducido bien los datos, se han tratado bien los datos, por lo tanto, se ha hecho un buen trabajo para que después, cuando esto sea público, no hayan errores. Por ejemplo, el caso de Arolsen me parece un gran referente de la forma que ellos conceptualizan el archivo en el momento de extraer los datos. Han inventado un concepto nuevo que rompe con el principio de la archivística, que es este concepto que se llama Collections Archives, que lo que hace es
extraer los nombres de las víctimas y, publicar, y estructurar toda esta base de datos alrededor de los nombres de las víctimas, que es precisamente una de las sugerencias que aparece en el informe. A nivel de difusión, es clave la difusión, no se trata solo de publicar, sino de tener una estrategia clara de difusión. Esta estrategia clara de difusión en algunos proyectos, como en el del Ministerio de Defensa en Francia, Arolsen o Yad Vashem, hay participación social por parte de las entidades, sociedad civil, que incluso ayuda a corregir datos y a tratar datos. Muy interesante el proyecto del Ministerio de Defensa en Francia. A nivel de protección de datos, creo que ayer lo vimos, en la mayoría de casos se publican todos los nombres, incluso en muchos casos los nombres de las personas vivas, depende de la legislación, evidentemente, en el caso de Israel pues son más laxos. Y pasamos al apartado ya puramente de la conceptualización. También voy a intentar ir rápido para ceñirme al tiempo. A nivel de objetivos, el primer objetivo es disponer en este censo estatal de un registro único que permita tanto el análisis como la difusión, el análisis a nivel interno, la difusión a nivel externo, manteniendo esta parte privada, que sería la base de datos o registro, como decía José Luis, y la parte pública, la que publicamos en la web, propiamente el Censo Estatal de Víctimas que verían la ciudadanía. A nivel de metodología, la importancia de disponer, sobre todo, de protocolos. Esto es clave para cualquier proyecto, para que no hayan errores. Protocolos no solo para la investigación, sino protocolos para la investigación, para el tratamiento y para la difusión. Protocolos que sean lo más detallados posibles y lo más homogéneos posibles. Si está trabajando un proyecto universitario en Galicia con unos protocolos y el gobierno de Aragón con otros, después no hay forma de integrar datos. El censo debe ir más allá de una mera base de datos, no puede ser solo recopilar y agregar datos. No debería ser abordado mediante soluciones de urgencia, como vimos ayer, hay proyectos que han tardado 25 y 50 años. Debería dar respuesta a los cuatro principios del derecho internacional humanitario. Y debería superar en ambición, número y presencia en línea algunos de los proyectos ya existentes, como por ejemplo de combatientes, ¿no? Nosotros hicimos una pequeña prospección de cuántos registros habría en los archivos y nos daba una cifra de casi 4 millones. Esto implica que muchos de estos, o sea, esto no está revisado, esta cifra, pero estos 3.900.000 víctimas, muchas seguramente que estarán repetidas. ¿De acuerdo? En relación a los objetivos, en relación al alcance, el marco temporal, después de la modificación que se hizo de la ley se amplió un poco más. El marco espacial, pues pensar que la represión a consecuencia del golpe de Estado sigue fuera de las fronteras de España, por lo tanto, evidentemente, deportación, exilio, la detención de republicanos en el exilio, pues también debe ser recogida. Y la tipología de víctimas, las propias definidas por la ley. En relación a la gobernanza, la existencia de una institución memorial que despliega las políticas públicas de memoria del Estado, entre ellas el censo, es una de las sugerencias del informe. Como hemos visto, en la inmensa mayoría de casos, detrás de un censo hay un organismo autónomo. Esta gobernanza descentralizada, o sea que todos los proyectos continúan haciendo su trabajo, pero con una coordinación desde el Consejo Territorial de Memoria Democrática y, como dice la ley, un censo ligado a la fuente primaria. Siempre debe haber una fuente primaria, no como pasa en algunas webs que vemos a día de hoy. El proyecto, muy rápido, dividido en tres áreas. Un área de documentación que básicamente es la que debería coordinar y esta área de documentación coordinaría tanto el área de investigación como el área de difusión. El área de investigación se ocuparía del plan estatal de investigación, se ocuparía de la redacción de informes finales, se ocuparía también de la atención y búsqueda de datos a las víctimas y familiares de víctimas, y el apartado del área de documentación, toda la parte de tratamiento de datos, mantenimiento de base de datos, ontologías, tesauro,
etcétera. El área de difusión, acceso, exposiciones en línea, didáctica y participación social. Importante que el censo no sean solo datos, sino que el censo sean exposiciones, que sean unidades didácticas y que se llegue a través de los nuevos canales de comunicación al máximo de personas posible. Y ya para ir terminando mi parte, la dimensión económica y humana. Hemos estudiado todos los casos que hemos podido y las cifras que arrojan es que para el número de víctimas y para el número de población que tiene España, el presupuesto anual dedicado solo al censo, vuelvo a decirlo por tercera vez, solo al censo, es de más de 4 millones de euros. Estos son los datos, la media de aquello que hemos estudiado y a nivel de recursos humanos, el número de técnicos ligados al censo, según el benchmarking que hicimos, es de 43 técnicos trabajando alrededor del censo. Por lo tanto, creo que es un reto inmenso para el que tiene la Secretaría. Y paso la palabra a Alex para la segunda parte. Bueno, yo sí que voy a ir súper rápido porque no le quiero quitar ningún tiempo a Eulalia. Ya vamos retrasados bastante. No sé si... Bastante. Yo voy a comentar en esta diapositiva simplemente que hemos tenido una metodología de trabajo que ha permitido llegar a generar la elaboración del informe. Quiero resaltar que el estado de la cuestión es un estado de la cuestión pequeño. Esto se debería de continuar haciendo. No es el estado de la cuestión, sino que debería de trabajarse mucho más profundamente y continuamente. No hemos podido llegar a todo lo que queríamos llegar. Y creo que lo interesante es cuál es la propuesta, ¿vale? No hacemos una propuesta cerrada y concreta, sino que hacemos una propuesta que queremos consensuar. El documento no es un documento dogmático, sino que es un documento que deberíamos de poner en común. Hay una primera propuesta, que es lo que estáis viendo, en el que tenemos a la víctima en el centro. Y esto lo remarco, la víctima en el centro. Como podéis ver, se hablan de hechos represivos, que están atados a lo que serían las víctimas. Y tenemos acciones de resistencia que nos estuvieron comentando, tanto José Bavellano hizo un comentario, yo creo que bastante pertinente, en el que hablaba de que la acción que realizan las víctimas les lleva a que tengan un hecho represivo. Cuando vas a una huelga, pues acabas despedido, en el caso que él comentaba, o cuando nos comentó la comuna, de que haces un mitin, acabas en la cárcel y te torturan. Por tanto, la acción de resistencia también es importante registrarla. También veréis que hay acciones político-sociales, porque muchas de las víctimas acabaron siendo actores o militantes políticos. Pero, insisto, la víctima en el centro. Y necesitamos un contexto porque la misma persona puede tener varios hechos represivos. ¿Vale? Voy a pasar súper mega rápido. El censo, para poderlo construir, bueno, pues tenemos un recorrido. El recorrido es el primer documento, que sería la fase 1, la fase 2, 3 y 4, que se dividirían y se pueden hacer en paralelo. La fase 3, Gerard comentó, de construir un tesauro en común, que deberíamos de poner en común, y insto a poner cosas en común. La fase 4 sería generar un plan de investigación que permita obtener datos, o sea, poner gente a trabajar para obtener datos. Y la fase 2, que aquí quiero puntualizarlo y quiero dejarlo muy claro, debemos de generar una ontología común para todos. Y lo voy a decir con otras palabras para que se entienda más claramente. Necesitamos fichas y campos comunes. Necesitamos que las bases de datos que se construyan o cómo se construyan con software abierto, por favor, esto sí, ¿vale? No atrapéis los datos, no contratéis a grandes empresas, no inventéis la rueda, ¿vale? Trabajar con el software que queráis, pero la ontología, las fichas y los campos los tenemos que consensuar. Simplemente. Quiero dejaros este mensaje. Si hacemos esto, se podrá construir el censo correctamente. Si consensuamos entre proyectos que están trabajando, si consensuamos un modelo en el que todos tengamos una referencia en el que podamos trabajar, esto hará que realmente podamos juntar los datos. Si esto se construye, bueno, pues aquí planteamos una fase piloto, que si no, volvemos otra vez al principio, y una vez tengamos estos consensos,
pues a partir de aquí generar, pues la fase 4 sería la recopilación, la fase 7, perdón, sería recopilación de los datos, introducir y publicar. Y he acortado muchísimo, ¿vale? Para no cortar a Eulalia. Y aún así, no sé si... Muchas gracias. ¿Te queda tiempo? Sí, a ver, hemos empezado también un pelín tarde, con lo cual pues, siempre hay como 5 minutos de cortesía, ¿no? Para añadir más. Bueno, Eulalia, tú misma. Soy yo la que estoy hablando, pero esto es un proyecto, como ahora explicaré, que es común con el memorial y que es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con Mercè Pujadas, o sea que yo soy un poco la portavoz, pero que somos muchos los que estamos trabajando en esto, ¿no? Yo quería hacer un poco un pequeño marco de las políticas públicas de memoria democrática, donde nos encontramos. Nosotros organizamos nuestras políticas en dos ejes distintos, todo lo que hace referencia a reparación y reconocimiento de las personas mediante indemnizaciones a expresos, la localización de personas desaparecidas mediante las exhumaciones de fosas, censo de desaparecidos, etc. También la investigación documental histórica y también todo el tema de reconocimiento a las víctimas mediante actos o la nulidad de juicios y sumarísimos que tuvo lugar en el 2017, ¿no? Por otra parte, tenemos toda la parte de fomento de la memoria, que es exposiciones, toda la parte de educación, todo el programa educativo, y tenemos también el Banco de la Memoria Democrática. Y el Banco de la Memoria Democrática lo vemos como una cosa transversal, que tanto hace unas funciones como las otras. Estas funciones no las hacemos solamente la Dirección General, las hace también el Memorial Democratic, pero las hacen también otros organismos como son el COMEVE y el MUME, que son un consorcio que está en la zona de la Batalla del Ebro, y el MUME, que es el Museo del Exili, que trata los temas de exilio, ¿no? De momento, en el Banco de la Memoria estamos el Memorial y la Dirección General, pero prevemos que esto se aumente, ¿no? ¿De dónde viene el Banco de Datos de la Memoria Democrática? Se venía trabajando desde hacía muchos años algunas bases de datos, incluso 30 años, en distintos organismos y de distintas formas, en formatos distintos, Excel, Oracles, etc. Y se vio la necesidad de que esto se tenía que dar a conocer al público de una forma integrada. Y lo que se hizo es la integración de las distintas bases de datos en una sola, en que se pudiera acceder, ¿no? Se estuvo trabajando durante varios años y finalmente se puso accesible al público en el año 2019, pero esto no terminó allí. En el año 2020 se añadió el fondo del Banc de Deportats, los deportados a los campos nazis. Este año se está a punto de presentar el mapa de fosas, que no es un mapa, que es una base de datos de fosas, que incorporará muchas novedades como información sobre todas las intervenciones. Habrá una información que no es simplemente poner un punto en un mapa, sino toda una base de datos accesible para dar a conocer todo el trabajo que se está haciendo. Y creemos que es una herramienta, como se ha dicho antes, que contribuye al derecho a la verdad, a justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, ¿no? ¿Cómo se construye este banco de la memoria? Pues un poco como se ha dicho antes, una parte interna, una parte de back office, una herramienta de gestión, que es lo que utilizamos Dédalo, que es el programario de código abierto accesible desde cualquier ordenador porque se accede mediante un navegador. Y esta herramienta de gestión permite que poder gestionar los datos de una forma muy, muy detallada, en el sentido que
esta se puede configurar de una manera que tú puedes llegar a hacer absolutamente accesible solo lo que quieres que sea accesible para las personas que están manipulando los datos. Es decir, tú puedes trabajar con muchas personas y trabajando en proyectos distintos. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué es el Banco de la Memoria? Pues esto es la parte visible, la página web, la cara amable en donde el ciudadano puede visualizar los datos que desde Dédalo se han autorizado a publicar, de forma que tú puedes publicar registros concretos o incluso partes de registros, porque tú puedes configurar que haya una información que dices, bueno, el registro general me interesa, pero esta parte todavía no está suficiente trabajada y no se publica, ¿no? Un poco más con detalle, ¿no? ¿Cómo estructuramos los datos en la herramienta de Dédalo? Tenemos una parte que es común, que son el tesauro. Este tesauro es común para todos los proyectos, utiliza una información jerarquizada con vocabulario controlado de toponímicos, que llega desde incluso a nivel de pedanías o de sitios muy concretos. No nos paramos en municipios, sino que vamos más allá. Hay todo un tesauro muy trabajado sobre onomásticos, que es pues todas las entidades, centros de privación de libertad o otros organismos, partidos políticos, etcétera, que están también organizados en estructura de árbol. Y el temático, que también puedes clasificar en función de los temas cada una de las fichas o incluso partes específicas de las fichas, ¿no? ¿Qué tenemos además? Este digamos que es las partes que son comunes a las fichas, ¿no? Tenemos las diferentes bases de datos, que también se puede llamar como hechos represivos, pero también incluye otros proyectos como la misma biblioteca u otros datos que se incluyen, ¿no? Estas distintas bases de datos tienen su gracia en el sentido que están puestos por separado, pero tienen un punto común. ¿Qué punto común? Las personas objetos de estudio. Estas personas objetos de estudio pueden estar vinculadas a tantos proyectos como sea necesario. Es decir, una misma persona puede haber pasado por diferentes hechos represivos y en la base de datos el objetivo es que haya solo una persona que esté vinculada a los diferentes hechos. ¿Qué pasa? Como venimos de una importación de diferentes bases de datos, ha habido repeticiones, detectamos repeticiones, pero la herramienta nos permite detectarlas, curarlas y que queden, que el panorama sea cada vez más claro, ¿no? Y luego la siguiente estructura que nos resulta muy útil es los recursos, que esto pueden ser utilizados en distintos proyectos, es decir, las propias personas objeto de estudios pueden considerarse como un recurso, que es el central de la base de datos. Las referencias bibliográficas y publicaciones, para nosotros es muy importante en todas las bases de datos que tenemos, en todos los hechos represivos, que esté referenciado de dónde sacamos la información. Las entidades, qué entidades puede ser que a lo mejor tenemos un documento de un registro civil, pues tenemos la entidad, todos los diferentes registros civiles, archivos que están referenciados y también pueden estar vinculados a diferentes bases de datos. Y luego hay unos recursos específicos para cada proyecto. Por ejemplo, pues a lo mejor en algún proyecto todo el tema de consultas de archivos en el censo de personas desaparecidas, nosotros hacemos un trabajo de consultas de archivos que es muy importante, ¿no? A ver, espera. ¿Qué nos pasa con la herramienta? La herramienta es accesible desde cualquier punto.
desde cualquier punto que tenga acceso a Internet y pueda tener un navegador. Es una gran base de datos que puede mantenerse desde muchas manos, como he dicho antes, ¿no? ¿Por qué se puede hacer así? Porque hay un control de cambios muy exhaustivo y un control de usuarios. Cada usuario puede ver lo que necesita ver y puede editar lo que necesita editar, lo que se le autoriza a editar. Esto permite que sea muy, muy modulable y que además sea muy fácil de utilizar, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante y es cuando se producen errores, ¿qué pasa? Bueno, pues hay una trazabilidad de todos los cambios que se están haciendo a nivel de cada uno de los campos que puede ser revertible, lo que llamamos la máquina del tiempo. Es muy fácil que cuando estás unificando o alimentando bases de datos, pues se produzca un error humano, ¿no? Es muy, muy fácil de revertir el error y de recuperar aquellos datos que en otros contextos puede ser muy, muy difícil de recuperar. También el uso de tesauro y de listas de valores con los vocabularios controlados nos permite minimizar todos los errores porque puedes catalogar a las personas, los hechos represivos, sin tener que teclear textos que le dan posibilidad de muchos más errores. Y por último, para nosotros es muy importante la flexibilidad de la plataforma adaptarse a las nuevas necesidades. Es una plataforma que está en constante evolución, nosotros también estamos en constante evolución, porque para nosotros no es solo una herramienta para publicar los datos en la web. Para nosotros es una herramienta de gestión diaria. El censo de personas desaparecidas, por ejemplo, o el mapa de fosas, lo utilizamos diariamente para planificar las intervenciones o para buscar la información, archivos que nos es necesaria para saber qué le pasó a esa persona. Y por lo tanto, a veces es necesario realizar cambios o pensar nuevos proyectos que sean interesantes de incorporar. Y por lo tanto, esta flexibilidad a nosotros nos va muy bien porque nos permite crecer, ¿no?, cada vez más. ¿Qué hay incluido actualmente? Actualmente, los fondos que están incluidos es el Spanish Refugee Aid, que eran unas fichas que se vaciaron la información y que están disponibles, al Banco Audiovisual de Testimonios, que fue una de las primeras bases de datos que se incorporó, pero que sigue creciendo con nuevas entrevistas, el Costuma de la Guerra Civil, que ahora es una base de datos que está en construcción desde hace 30 años, ahora hay cerca de 80.000 registros, y se sigue depurando y ampliando. Los deportados de los catalanes y españoles en los campos nazis, expulsos políticos, el censo de simbología franquista en Cataluña, la red de espacios de memoria, las fosas de la guerra civil y de la deudera franquista, que estará disponible en breve al público, de hecho a nivel de gestión sí que está funcionando, biblioteca. Y luego tenemos otras bases de datos que no son públicas, como son el censo de desaparecidos que comentaba o los expresos políticos indemnizaciones de la Generalitat, que son herramientas de gestión, pero todavía no se han puesto al público porque estamos esperando que la protección de datos nos permita publicarlas. ¿Cómo se visualiza la información a nivel público? ¿No? A nivel público se visualiza con una lista de resultados, es un buscador, digamos, estilo Google, para entendernos, aunque no funciona exactamente igual, pero te da una lista de resultados que puede ser filtrado
Tienes una serie de fondos que los puedes seleccionar el fondo al que estás buscando. Y luego hay una ficha de detalle. Cada ficha de detalle está adaptada a cada uno de los proyectos. A veces hay proyectos que necesitan una información y otros que necesitan otra. Entonces, lo adaptamos a cada uno, ¿no? Pero no solamente lo visualizamos así. La información se puede visualizar de otras formas. Por ejemplo, en formato de mapas. No solo el mapa de Afiosa, sino a partir de la información de Expresos, pues podemos dibujar el mapa del el sistema penitenciario franquista, por ejemplo, ¿no? Y después también se puede visualizar a través de una línea del tiempo, ¿no? O sea, y se nos van ocurriendo mejoras, o sea, posibilidad de cruzar mapas y otras cosas que pueden ser interesantes para el usuario, ¿no? Todo este proyecto nos supuso a nosotros unos retos, ¿no? Que era el hecho de que los datos estuvieran desde diferentes formatos, nos ha obligado a detectar duplicados, a hacer curaciones, a tener una necesidad de poder tratar estos datos de manera común en todas las bases de datos. Esto ha sido un reto interesante porque nos ha permitido unificar criterios. Tenemos un trabajo de curación muy importante, ¿no? De duplicados, y no solo de duplicados, sino de mejora de la. Y finalmente nos permite conceptualizar nuevos proyectos desde un inicio pensando en cómo está estructurada ahora la base de datos. Nos permite cualquier proyecto que se nos ocurra ponerlo, ¿no? ¿Qué tenemos? También tenemos nuevos proyectos, no solo los que están puestos, sino, como decimos antes, esto es un proyecto que nunca se termina, porque, por ejemplo, incorporaremos todas las Torpesteine que están instaladas en Cataluña, se incorporarán a la base de datos de deportados. Estamos pensando en hacer una base de datos del exilio, una base de datos del expolio franquista o cualquier proyecto de investigación social que pueda estar promovida por nuestras entidades, todas las entidades públicas, que tenga el objetivo de hacer visible los hechos represivos, porque pensamos que esto es una garantía de no repetición, ¿no? Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eulalia. A ver, de las cuatro presentaciones, yo resaltaría varios aspectos, ¿no?, a tener en cuenta. Una, que hace falta recursos humanos para llevar a cabo todo esto, tanto de Memorial Democrático como del Censo Total de Víctimas. Los compañeros, bueno, Alex y Gerard citaban pues un presupuesto de 4.125.000 euros. Casi nada. Solo para el Censo Estatal de Víctimas y unos recursos humanos de 43 personas. Ahora mismo estamos, pues como quien dice, dos monos llevando el tema más otras cosas. También hacen falta bases de datos comunes con un software pues que sea código acceso abierto, libre, en fin. Y otra cosa que destaco, tanto Memorial Democrático como el Censo Estatal de Víctimas, la importancia de citar la fuente primaria, los archivos. Con eso, pues doy pie a que no sé si tenemos 5 minutos por lo menos para un par de preguntas, si alguien se anima. Tenemos por ahí una persona. Sí. No, más que preguntas, bueno, agradecer el trabajo ingente de los compañeros y compañeras que están en ello. Yo lo conocí a través de los estudios de biblioteconomía y documentación de los archivos sobre brigadas internacionales, SITBRIN, etcétera.
Y bueno, es un trabajo muy ingente y muy, muy loable, que es una herramienta fundamental. Y ahora solamente pedirle al señor Muñoz, que bueno, las entidades memorialistas siempre estamos pidiendo cosas, además de subvenciones y demás, pues también en este caso, en las diapositivas, algunas eran difíciles de seguir, eran muy densas y con letra menuda. Entonces sí que sería interesante, a lo mejor sugiero a lo mejor la publicación de una guía para hacer el seguimiento de toda esta ley de memoria democrática. Y entonces esta es una idea que lanzo, ya sé que también es trabajo, pero es que creo que todo ello lo merece. Y yo sí creo que lo agradecería realmente porque he estado tomando notas y a veces no es suficiente. Y también tengo he descargado lógicamente el PDF de la ley, pero todas las ideas que se han expuesto aquí creo que merecen un tratamiento muy extenso y con determinación, ¿eh? Muchas gracias. A ver, es verdad que al final con la rapidez, ¿no?, de ir cumpliendo tiempos, pues no, pues eso, espacio para poder explicarlo. Pero como os comentaba un poco en la presentación, hay una guía de fuentes documentales y una guía de censo de víctimas. Entre otras cosas, incluye proyectos internacionales como CIPRIN y demás. Tenemos previsto publicarlo en breve, con lo cual no sería ni siquiera una herramienta en PDF, sino que se podría seguir intuitivamente en la página web, pues llevando a cabo, pues eso, enlazando a los distintos censos de víctimas, incluso a las fuentes documentales, con series documentales que estén relacionadas con la represión, tanto de la guerra como del franquismo. Así que, bueno, en breve lo podréis seguir. ¿Alguna pregunta más? Sí, muchas gracias. A ver, han sido muy interesantes todas las presentaciones. Quizás yo por lo menos he venido aquí a escuchar expresamente esta parte y me ha faltado un poco de tiempo porque me hubiera gustado más tiempo de explicación. A ver, habéis comentado que os habéis dirigido a una serie de bueno, soy Almudena Senjo, la directora de la Fundación Largo Caballero. Habéis comentado que os habéis dirigido a una serie de instituciones y tal. No sé si es el caso nuestro. En cualquiera de los casos, sí. Pues nada, que nos ponemos también a vuestra disposición a través de la Ministerio de la Presidencia. Nosotros estamos desarrollando un censo unificado de represaliados de la UGT, que ya tenemos que presentar, pero ya tenemos visible en nuestra página web. Y bueno, lógicamente tenemos muchos otros censos, pero sí es muy importante que efectivamente nos pongamos de acuerdo en unificar muchas de las cosas, aunque yo no estoy metida en el trabajo diario del censo, pero muchas de las cosas que estáis diciendo aquí, porque nosotros también hemos tirado de bases de datos de otros que ya tenían hechas, lógicamente, pues la parte de corrección ha sido bastante latosa. Y bueno, pues nada, simplemente felicitaros, desear que efectivamente esto llegue a buen término y por nuestra parte, pues a vuestra disposición. Vale, yo quiero comentar, claro, no, yo he acortado muchísimo, ¿vale?, la parte de mi presentación, pero a ver, solamente comentar que no hemos podido llegar a todas las asociaciones. A Largo Caballero sí que tuvimos contactos, pero no hemos podido llegar a todo. Tuvimos muy poco tiempo desde que nos encargasteis en la realización. Y aún así hubo bastantes reuniones. Hubieron muchas reuniones, ¿vale? Con el tema asociativo había una diapositiva que no sé si se ha llegado a entender, que explicaba que con las asociaciones se ha hecho mucho trabajo de contacto y es muy entendible que no haya habido mucha contestación, ¿vale? Hemos hecho un esfuerzo bastante grande por reunirnos con las asociaciones, mucho más grande que con las entidades o con las universidades. Y es muy entendible porque, claro, este vacío que ha habido durante tanto tiempo en el que pues, el Estado y demás no ha accionado mecanismos para poder generar, pues ha generado como una reticencia normal y creíble y lógica dentro de los movimientos memorialistas. Pero por eso se ha hecho un esfuerzo de intentar llegar a la mayor parte de asociaciones. No se ha llegado a todas partes, era imposible,
¿vale? El tiempo era limitado, los recursos eran limitados, por eso he hablado también de que este estado de la cuestión es parcial y debería de continuarse. Y sí, o sea, hay que consensuar, o consensuamos, o al final no vamos a tener un censo de víctimas como toca. O sea, no podemos ir generando pequeños reinos de taifas. Esto se debe de cambiar. O sea, hasta ahora se han hecho pequeños intentos, ¿vale? Muy loables todos. Hay grandes intentos, como todos los nombres o combatientes. O sea, el memorial ha hecho un trabajo increíble. Hay 210.000 personas en la base de datos del memorial. Y lo que no podemos es estar dispersos, ¿vale? Cuando yo he estado en reuniones de patrimonio cultural, que llevan más años dándole vueltas a cómo trabajar este tipo de, cómo trabajar los inventarios y cómo trabajar los catálogos, se suelen llegar a consensos únicos que todo el mundo después sigue. O sea, lo que he explicado de generemos una ontología común, generemos una manera de generar las fichas y generar los campos comunes, y a partir de ahí construyamos todos, porque podemos construir separadamente y podremos aunar. El objetivo no es que sea una herramienta, que sea otra, que yo lo hago así, tú lo haces asá. Este no es el objetivo es tener un censo único, que ya toca. Ya toca. Dejémonos de personalismos, dejémonos de que los investigadores, mi tesoro, esto ya no nos interesa, ¿vale? Yo solo quiero tener ya, lo antes posible, y no sé si se llega, porque las legislaturas y los políticos llegan a donde llegan, pero dejémonos ya de tener la información dispersa, la información aquí y allá. Yo he hecho un trocito, tú has hecho otro trocito, pues juntémonos, pongámonos de acuerdo y construyámoslo juntos. El documento del censo, lo he dicho, es un documento para consensuar, no es dogmático, o la idea no ha sido vamos a generar el documento, sino vamos a generar una base en la que podamos ponernos de acuerdo, nos podamos poner en común. Y ahora insto un poco a las instituciones públicas a fomentar que esto se dé, a fomentar que podamos sentar Navarra, Cataluña, Valencia, Canarias, que estaba por allí, el proyecto de Canarias me parece chulísimo, o sea, y no hemos llegado a hablar con Canarias, no nos dio tiempo a hablar con Canarias, pero generemos ese marco en el que se ha hecho mucho trabajo, pongamos ese trabajo en común y construyamos el censo, ¿vale? Y lo dejo aquí. Gracias. He aprovechado los 5 minutos de preguntas para contar algo. La otra parte. Que contaban. Pues una última pregunta y con esto yo creo que ya cerramos. Si alguien se anima. Si no, lanzo yo la pregunta, la tengo. ¿Nadie se anima? Pues se la lanzo a Eulalia. ¿Cuánta gente trabaja en Memorial Democratic realizando ese maravilloso? A ver, como lo utilizamos como una herramienta de gestión, hay una serie de gente que cuando llega a su trabajo, lo primero que hace es abrir Dédalo, digamos, para trabajar en censo de personas desaparecidas, y esto, pues a lo mejor somos 5 o 10 personas, más una persona en el memorial, una sola, más algunos investigadores externos, que quizás son 3 o 4, no sé. Yo creo que no llegamos a 15. Yo creo que no llegamos a 15, que estemos pues trabajando realmente. Volvemos a lo mismo. O sea, el censo estatal de víctimas regulado artículo 9, pues hay 2. Sí, sí. Hay que ponerse las pilas, eso está claro. Bueno, pues muchas gracias.